Evangelio de hoy, martes 6 de junio de 2017. Primera lectura. Lectura del libro de Tobías. Yo, Tobías, la noche de Pentecostés, cuando hube enterrado el cadáver, después del baño fui al patio y me tumbé junto a la tapia, con la cara destapada porque hacía calor. Yo no sabía que en la tapia, encima de mí, había un nido de gorriones. Su excremento caliente me cayó en los ojos y se me formaron nubes. Fui a los médicos a que me curaran, pero cuando más ungüentos me daban, más vista perdía, hasta que me quedé completamente ciego. Estuve sin vista 4 años. Todos mis parientes se apenaron por mi desgracia, y Ahikar me cuidó 2 años, hasta que marchó a Elimaida. En aquella situación, mi mujer, Ana, se puso a hacer labores para ganar dinero. Los clientes le daban el importe cuando les llevaba la labor terminada. El 7 de marzo, al acabar una pieza y mandársela a los clientes, estos le dieron el importe íntegro y le regalaron un cabrito para que lo trajese a casa. Cuando llegó, el cabrito empezó a balar. Yo llamé a mi mujer y le dije, ¿de dónde viene ese cabrito? ¿No será robado? Devuélvanselo al dueño porque no podemos comer nada robado. Ana me respondió, me lo han dado de propina además de la paga. Pero yo no la creía. Y abochornado por su acción, insistí en que se lo devolviera al dueño. Entonces me replicó, ¿y dónde están tus limosnas? ¿Dónde están tus obras de caridad? Ya ves lo que te pasa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El corazón del justo está firme en el Señor. Dichoso el que teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. El corazón del justo está firme en el Señor. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. El corazón del justo está firme en el Señor. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos. En aquel tiempo, enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, les replicó, ¿por qué intentáis cogerme? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron. Y él les preguntó, ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron, del César. Les replicó, lo que es del César, pagádselo al César. Y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida y amada comunidad, hoy en la primera lectura se nos narra un accidente, aparentemente grotesco, que sufre el siempre bueno Tobías cuando está descansando de su trabajo. Queda ciego. Dios permitió esta desgracia para que, como Job, diera ejemplo de paciencia. Y así fue. Dio ejemplo de paciencia y sobre todo
de fidelidad a Dios, a quien sigue dando gracia a pesar de la fatalidad de su accidente. En el Evangelio, los fariseos y los herodianos, enemigos entre sí, pero hermanados frente a Jesús, acudieron a éste para comprometerlo con una pregunta con la que, aparentemente, intentaban aprender del Maestro. Pero realmente buscaban con toda su mala intención colocar a Jesús entre la espada y la pared, con ocasión del tributo al César. Dad al César y a Dios lo que es suyo. Cuestión de débito, de justicia, de restitución. Tenemos, según la frase de Jesús, obligaciones con Dios y también deberes y obligaciones respecto a las instituciones temporales. El divorcio entre la fe y la vida diaria debe ser considerado como uno de los más grandes errores de nuestra época. Se equivocan los creyentes que, pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales, sin darse cuenta de que la propia fe es un motivo que nos obliga aún más al cumplimiento de todas ellas. Pero no es menos grave el error de quienes piensan que pueden entregarse totalmente a los asuntos temporales, como si estos fuesen ajenos de todo a la vida creyente, pensando que ésta se reduce meramente a ciertos actos de culto y el cumplimiento de determinadas obligaciones morales. ¿Qué es lo que está permitido hacer al hombre en cada momento? ¿El bien o el mal? ¿Acaso no hay tiempo para volver a amar? ¿Puede el creyente guardarse el amor al prójimo por las circunstancias que le rodean? Antes se litigaba sobre el sábado. Hoy, en cambio, vamos por lo fundamental: el amor. En el amor está la curación de todos los verdaderos males que existen en el mundo. En el amor se encuentra la felicidad que errantes buscamos todos los hombres. En el amor está la salvación. Y ahí es donde radica la parte oscura de la felicidad. ¿Se es capaz hoy de amar? No basta con decirlo, amados hermanos. No basta con pensarlo o incluso desearlo. Hay algo más. Hace falta actuar. Las ideas no detienen la caridad de Cristo. Los discursos no sofocan la realidad del amor. Las buenas intenciones no estancan la curación de un enfermo. Todos los enfermos sabemos lo que significa estar sano. Lo sabemos justamente porque estamos enfermos, fríos y sin amor. Necesitamos el calor que derrita nuestro hielo. Un calor que ha traído Cristo para que el mundo arda. Solo que aún falta un requisito esencial: extender la mano. Quien no acerca la mano al fuego jamás se quemará. Quien no se acerca a Cristo no sufre con quien sufre y no extiende la mano al que lo necesita. Jamás quedará sano. Y Jesús hoy vuelve a pedirnos que la extendamos. Sea el día que sea. ¿Acaso no lo hemos extendido tantas veces para alejarlo? Y hemos tirado la piedra y escondido la mano. Hoy Jesús ha querido venir para hacernos de nuevo la invitación. No hagamos que se retire por el hecho de que no hemos querido extender la mano. ¿A quién? ¿A un amigo? ¿A un necesitado? Al prójimo. Padre Santo, ayúdanos a entender que nadie puede ocupar el lugar que tú debes ocupar en nuestras vidas, que ha de ser el primero, por encima de todo y de todos, sin que nada ni nadie nos impida adorarte y servirte por encima de todo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles,
Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte a ti audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. El Señor nos manda a enseñarnos los unos a los otros. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares.